Luego de que la Casa de Sepultura diera los permisos necesarios para la construcción de la parroquia de Hualococti, que se dañó durante los tiempos de guerra y la intemperie, ahora los trabajos ya están avanzados. El 30 de noviembre del año pasado, después de recibir los permisos de la Oficina de Sepultura, hemos comenzado la construcción del templo después de 3 años casi sin tener esa casa de oración en Hualococti. Ya vamos a cumplir 6 meses de construcción. Podríamos decir que gracias al esfuerzo de toda la comunidad, gracias al esfuerzo de gente de corazón grande en su fe, en su generosidad, vamos a un 40% de la construcción. Justo ahora estamos tratando de terminar de colocar el techo y pensando en los demás detalles que nos hacen falta. Son más de 3 años que la población de Hualococti no cuenta con un templo de oración. Hasta el momento se ha realizado el 40% de la construcción, ya se está terminando de colocar el techo y los avances son valorados en más de $30,000. Según el plan original, la obra cuesta un poquito más de $100,000. La comunidad, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con gran trabajo, había logrado recoger un poquito más de $30,000, que es lo que hemos utilizado en este tiempo. Haciendo cuentas, ya hemos gastado un poquito más de $30,000. Ya hacemos el llamado para aquellos que quieran unirse a este esfuerzo en las actividades de la iglesia y también sumarse para que podamos tener este templo donde se predica la palabra de Dios. Los fieles feligreses no solo están donando su tiempo en la construcción, también han regalado materiales para la obra, como cemento, bloques, arena, pero con esos materiales no alcanzan y piden a instituciones que les apoyen. De que empezó la construcción ya llevamos 6 meses. Utualito no sabe muy bien porque como por los recursos que son pocos, vamos apasionadamente trabajando. No tenemos un tiempo definitivo para terminar. Claro que sí, donaciones porque necesitamos, porque falta el piso, todo. Necesitamos que alguien eche la mano para el trabajo, para seguir trabajando. Es un esfuerzo que viene haciendo desde hace muchos años ya. Sí. Confiamos en Dios en que ya pronto va a estar. Hasta el momento no saben cuándo finalizará la obra, pero los avances son significativos y los fieles feligreses están con ansias de que la construcción de este templo de oración termine y así puedan rendirle misas a la Virgen y Dios. Estefany Guzmán, Sol TV Noticias.